Orlando Badía Hernández, Freddy, fue apresado en la comunidad El Guineal tras ser señalado junto a Luis Miguel Payano como el autor de la muerte a palos del nombrado Jorge Luis López Almanzar por supuestos motivos pasionales. Defendiendo al amigo mío, que lo iban a matar, el muchacho es muerto y entonces yo me metí a defender, él me llamó y me metí a defender. ¿Ellos discutieron primero? Yo no lo hice decir. ¿Cómo tú le propinas el palo entonces? No, yo estaba en mi casa, él me llamó, yo me metí en la cajuya, yo fui, entonces estaban peleando y yo sí paso todo. El hecho de la cual acusan a Freddy se produjo en horas de la noche del pasado sábado, cuando la víctima llegaba a la vivienda de su novia, ex pareja sentimental de Payano, a quien Freddy supuestamente defendía de una pelea a puños con Eloy Ociso. Ahora que se sepa también que no fui yo solo tampoco que le di, fue entre los dos. Que se sepa que tampoco fui yo solo que le di, que fue entre los dos. ¿Cuál le dio mano también? Entre los dos, ¿verdad? NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.